No, pues primero que nada muy, muy contento con los compañeros, con la directiva, con el cuerpo técnico por la confianza que me están brindando en este torneo. Digo, la verdad que me siento muy, muy contento por estar sumando minutos y a que el equipo le vaya bien y esperemos que así sigamos. No, pues sabemos que es un rival complicado, sabemos que tiene muchos, muchos jugadores de mucha calidad. Pero sabemos que el equipo ha hecho las cosas bien y tenemos que reafirmar eso para poder estar en los primeros cuatro. Y creo que trabajar y hacer lo que nos toca a nosotros y sumar la mayor cantidad de puntos para poder estar en los primeros lugares. Sí, el equipo la verdad que ha venido de menos a más, como lo hemos comentado. Pero sabemos que la defensa empieza desde el delantero y creo que se han venido haciendo las cosas muy bien, contento por cómo se han estado presentando las cosas, pero sabemos que eso es nuestro trabajo y que eso es lo que identifica al Atlas, que sea un equipo sólido y que arriba la jugada que tengamos la tenemos que meter. Y esperemos que así sigamos y poder buscar el bicampeonato. No, pues agradecerles el apoyo que nos han brindado. Sabemos que por momentos es difícil asistir entre semana, pero sabemos que ahí están con nosotros, que siempre nos están apoyando y seguirlos invitando pues, a que nos acompañen al estadio y saber que siempre nos vamos a matar dentro del campo. Y que siempre vamos a buscar lo mejor para todos y siempre vamos a buscar los 3 puntos. El fútbol ahora es muy, muy, muy rápido, de mucha intensidad. Digo, el equipo se ha adaptado muy bien. Sabemos que el equipo, como te digo, va de menos a más y creo que el día de hoy el equipo se ve muy bien, se ve muy intenso, muy rápido y sabemos que corremos todos y sabemos que el que le toque estar, sea dentro del campo o fuera del campo, sabemos que tenemos que dar el 100% y eso es lo que identifica a este equipo, que todos, al que nos toque, lo va a hacer de la mejor manera.